Y esto es La Fama en un Minuto. Salma Hayek dice que su hija ha sufrido de racismo y de bullying en Francia. Aquí está con su mamá y con su hija. Beyoncé impacta con tremendo escote. Socorro Bonilla dice que Rafael Inclán es muy violento y muy agresivo. Escúchala aquí. Ya era más importante contar chistes baratos que respetar un texto y cuatro personajes que estaban muy bien escritos y muy bien llevados. Entonces, pues yo defendí hasta donde pude, ¿no? Rafa es muy, es muy violento, muy agresivo, muy vulgar escénicamente, y bueno, es una forma de ser y le ha funcionado. Y bueno, esta obra es de él, es para él y se compró para él. Entonces la que tenía que retirarse era yo. La gente que vio la obra se dio cuenta de muchas cosas. A mí me empezaron a... Ya cuando yo dejé la obra, hubo gente seria a la que yo respeto, que lo veían escénicamente cosas. Pero bueno. ¿Volvería a trabajar con Rafael Inclán? No, señorita, jamás. El hijo de Niurka y Juan Osorio, Emiliano, nos comenta que no le hacen bullying porque su madre enseña el pecho en la semecienta. ¡No! No, ¿qué van a hacer bullying? Mira, principalmente yo creo que es el trabajo de mi mamá. Yo la respeto muchísimo. De eso yo como, de eso mantiene mi casa, de eso me da para mis estudios, aparte de mi papá. O sea, no puedo decir nada sobre eso. Silvia Pinal dice que se lleva muy bien con Luis Miguel. Escúchala. Con la única de la familia que tiene contacto es conmigo. ¿Qué quiere? Pues quiere mucho a mi nieta, a mi bisnieta. ¿Pero qué quiere hablar con usted? Digo, ya, que casi ¿qué no, me sabes? Manda recaditos con Michelle. Michelle es la traductora. Compártanos uno. No, no, pues el otro día me mandó un beso. Se iban a reunir para cenar, ¿no? Sí, pero ahorita no, Michelle está en Estados Unidos, está con él, no sé si están ya por otro lado, porque también se fue a viajar a muchos lugares de España. Desde que nació Michelle, Luis Miguel tiene contacto con él. Es un buen nieto entonces. Pero él mandaba a recoger a la niña con el doctor, que es un amigo de él, y le avisaba, el doctor llegaba y me decía, Luis Miguel quiere ver a la niña. O sea, los contactos eran no directos, pero siempre existió una cortesía y una manera de contactarme. A mí el día que me diga, señora, la quiero ver, pues claro que voy, si lo quiero mucho, me encanta que sea mi nieto, y me encanta que Steffi sea su hija, porque es un hombre valioso, tiene una carrera maravillosa, ha sufrido mucho, ha tenido momentos muy difíciles para él. Yo no te puedo decir que sea hombre maravilloso. Sé que es un muchacho que conmigo ha sido un encanto y con mi nieta ha sido un encanto, pero ya maravilloso ya no pregunto. Toño de Valdés nos habla de los cambios que habrá en deportes ahora que salió Javier Alarcón. Hasta este momento que yo sepa, no hay oficialmente nada. En cuanto haya algo oficial, seguramente ahí mismo en la empresa lo darán a conocer, pero yo no te puedo decir porque en este momento no tengo ningún tipo de información. ¿Informado tanto de se está especulando con la señora? No, la verdad que no, o sea, así algo que te pueda yo decir oficialmente, no tengo nada. Shakira desmiente que esté esperando a su tercer bebé. No, en este momento no. No estoy esperando un tercero, tampoco estoy buscando un tercero. Estoy apenas recuperándome del segundo y no, en este momento no. Simplemente estoy con muchas ganas de dedicarme a los niños y empezar un nuevo proyecto de música y disfrutando así de esta etapa, la verdad, que es la etapa en la que más realizada me he sentido de toda mi vida. Michael J. Fox y los protagonistas de Volver al Futuro se reencuentran. Marc Anthony presume su reunión con Vicente Fernández en el Rancho de los Tres Potrillos. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.